Buenas noches. Buenas noches. Qué puntuales estamos ahora. Pues sí, una parte, faltan todavía un par. Sí, así veo. Qué bueno. Bueno, vamos a esperar un minutillo más porque todavía hay pocos. Vamos a dar chance un minuto más, nada más. Okay. Esperamos. Bueno, hoy sí vamos a empezar ya. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a pasar el Buenas acostumbrado noches. sábado. Empezamos con el señor Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carmen Elena Nerio. Presente, buenas noches a todos. Buenas noches. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Frida Barahona. Buenas noches, presente. Yes. Diana Victoria Murcia. Buenas noches, presente. Buenas. Diana Xioma, Dina Xiomara Rivas. Buenas noches, presente. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. ¿Dónde está Flor de María? Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval.
Joana Guadalupe Corcios. Buenas noches, presente. Buenas noches. José Wilfredo Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches. Josué Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Karina Stephanie Iraeta. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Arelí Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Antonio Serna. Wilmer Alexander Antonio Vega. Jacqueline Michelle Bestizo. Presente. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente. Espero que este fin de semana hayan descansado. Espero que hayan practicado Excel. Espero que hayan hecho algunos ejercicios con lo que hemos estado viendo. Y ahora vamos a continuar viendo el tema de validación de datos. La vez anterior, pues hicimos algunos ejemplos de acuerdo a los criterios de validación. Y hoy vamos a ver otras validaciones también que son bien importantes. ¿Hay alguna duda de lo que vimos el viernes o procedemos con los ejemplos de ahora? Haga un pequeño repaso, pero bueno, antes de los ejemplos para... Pequeño para repaso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos con la compañera sí, Joana Corcios? Sí, por favor. Sí, por favor. A mí me parece bien porque la vez pasada con las listas que creó y nombrar me refresco un montón. Sí. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso. Bueno, ni tan rápido, ¿verdad? Pero sí, vamos a hacer un repaso entonces. En la clase anterior vimos todo el tema de validación de datos, que eso está acá en datos. Datos, validación de datos. Y dijimos que en validación de datos hay criterios de validación, lo cual nos permite validar por números enteros, por decimales, por listas, por fechas, por horas, por longitud de texto, y nos permite también hacer una validación bien personalizada. ¿Alguien iba a hablar algo? Entonces, hicimos algunos ejemplos. Por ejemplo, vimos que nosotros podemos validar una lista, es decir, permitir solamente que se ingresen en las celdas. Recordémonos que la validación de datos lo que pretende es validar, como su palabra lo dice, es decir, evitar errores de parte de los usuarios en que ingresen otros datos que no tienen que ver con lo que nosotros necesitamos en las celdas. Entonces, esa validación puede ser por una celda o puede ser por un rango de celdas. Por lo general, siempre se hace por rango de celdas. Entonces, hicimos una primera validación acá, donde dijimos que para hacer una validación, lo primero que tenemos que hacer es marcar el rango donde queremos hacer esa validación. Luego nos vamos a validación de datos. Y acá nos aparece, en este caso, pues, ya me aparece
hay una validación hecha en ese rango. Esa validación, el criterio de validación es por lista, vean. Aquí le dijimos que era por lista. Y el origen de esa lista iba a ser un rango que nosotros definimos como nombres. ¿Ok? Entonces, este rango puede, no es esto que está acá, ¿verdad? Porque aquí lo que está es la celda donde vamos a ingresar los datos. Entonces, ese rango tiene que estar por otro lado. En nuestro caso, pues, era este rango que teníamos acá, que lo marcamos y a ese rango le pusimos nombres. Ahora, usted puede tener estos datos, los puede tener en otra hoja, ¿verdad? Por ahí parece que una compañera preguntaba esto. Usted los puede tener en otra hoja. Por ejemplo, pueden estar acá esos rangos, esos datos. Y fíjense que aquí no está nombrado el rango. Aquí nosotros lo nombramos el rango. ¿Por qué es más ventajoso trabajar con celdas nombradas? Porque ese rango a usted le sirve en todo el libro, ¿verdad? No solo en la hoja. Y como vemos nosotros, pues ya sabemos que en fórmulas administrar nombres, vemos los rangos que tenemos definidos y esa sirve, el ámbito es todo el libro. Pero imagínense que usted los datos los tiene en otra hoja, por ejemplo, acá, ¿verdad? Usted tiene sus datos en esta hoja 1 y sobre estos quiere validar. Entonces, otra forma de hacerlo, marco yo el rango. Lo otro importante también es que en la validación de datos usted puede remover las validaciones que tiene. Es decir, aquí él detecta que está ese rango con una validación y aquí yo le puedo dar borrar todos. Ya quedó sin validación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a validarlo, pero lo vamos a validar con siempre, con lista, pero ahora el origen va a estar en otra hoja. Entonces, acá usted lo único que hace es que se ubica donde dice origen y empieza a navegar sobre la hoja donde está el rango, lo marca, y vean, él solo le puso ya de dónde viene, y el rango, y le da a aceptar, y la validación quedó igual que anteriormente, ¿verdad? Vean. Entonces usted aquí no puede meter otros datos que no sean los que están en esa lista. Bueno, ese es un tipo de validación que vimos. También veíamos que podíamos validar nosotros por números enteros. Hicimos esa validación aquí en nota. Marcamos el rango. Datos, validación de datos, y acá nos dice que el tipo de validación que tenemos ahí es por número entero y que los números enteros pueden ir. Aquí en datos usted puede decirle que pueden ir entre, puede ser igual a, puede ser mayor que, puede ser menor que, mayor o igual que. Nosotros estuvimos usando entre y aquí usted le pone el valor mínimo, el valor máximo y le da aceptar. Entonces acá no nos podemos pasar de 10 porque es el máximo. Si yo le doy 11 me da este error. Ok, y tampoco podemos poner 0 porque decimos que iba entre 1 y 10. Entonces es eso, una validación de tipo número entero. También vimos que podemos validar por decimales. Este rango de celda está formateado para que se vea como porcentaje, pero en realidad el porcentaje usted sabe que son 0.0 y algo, ¿verdad?
Entonces, en este caso, el tipo de validación que usamos fue datos, validación de datos, y en esta vez era criterio de validación permitir decimales. Y aquí le pusimos el rango en que iba a ir, entre 0.05 y 1. ¿Ok? Entonces ahí sí me va a permitir decimales. Y por eso es que, por ejemplo, este 10%, este 5% es 0.05, ¿verdad? Si nosotros le quitamos el formato de porcentaje, tendría que ser ese número. Y aquí vemos que efectivamente, por ejemplo, el 10% de 7 es 0.7. El 100% de 4 es 4. Perdón, el 100% es 1, 4. Aquí lo estamos multiplicando por la ponderación, 4 por 1, 4, que es el 100%. También vimos que teníamos validación de datos por fecha. Otro tipo de validación. Y acá lo que nosotros le dijimos es que en el tipo de validación por fecha, criterio de validación permitir fecha, los datos iban a ir entre, le pusimos una fecha inicial, 1 de octubre del 2023, y una fecha final, 30 de noviembre de 2023. Eso quería decir que yo no me podía pasar de esas fechas. Ya si yo le ponía 02 del 11, perdón, 02 del 12 del 23, ya me daba error, ¿verdad? Porque no está permitido ese rango. Tenemos también validación por horas. La misma operación, usted marca el rango, validación de datos, y acá lo que le dice es que el criterio de validación a permitir va a ser por hora, ¿verdad? Y ahí datos entre, le pusimos entre las 18 horas y las 21 horas, que es de las 6 a las 9. ¿Ok? Y también hicimos acá otro tipo de validación en este rango que tenemos acá. Y aquí el tipo de validación que pusimos fue de longitud de texto. En longitud de texto nosotros le pusimos, cuando usted pone en longitud de texto, es cuánto es el máximo o mínimo o menor o entre que va a estar el texto, el número de caracteres que usted va a meter. Entonces no, nosotros le pusimos que el datos iban a ser menor que 20. O sea, iba a ser menor que, iba a ser lo máximo 20. Eso quiere decir que tendrían que ser menor que 21 para que nos acepte 20 caracteres. Por eso aquí pone menor que, máximo número 21. En realidad son 20, ¿verdad? O sea que más de 20 caracteres ya no le va a aceptar. Eso era para validación de longitud de texto. Aquí, en todas las validaciones, usted puede jugar con esos criterios que tenemos acá, ¿verdad? Menor que, entre, no está entre, igual a, mayor que, etcétera. Entonces, si se fijan, tenemos varias validaciones y bueno, yo se las he ido ahí, se las he ido diciendo porque las hicimos juntos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si alguien le dan la hoja y quiere ver? Bueno, quiero ver todas las validaciones que he hecho, ¿verdad? No las va a adivinar todas. Entonces, él se puede poner acá, pero imagínense si es un chorro de celdas, no va a saber hasta dónde. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver, tenemos que consultar cuáles son las validaciones que tenemos.
¿Y cómo hacemos eso? Entonces, para encontrar celdas con validación de datos, nosotros nos vamos acá a inicio. Acá en inicio hay esta opción que se llama buscar y seleccionar. Vean, buscar y seleccionar. Entonces, si nos damos, si le damos buscar y seleccionar a este botón, acá hay una opción que dice validación de datos. O sea, le estamos diciendo, búsqueme las celdas que tienen validación de datos. Entonces yo le doy validación de datos. Y él me las sombreó, vean. Él me sombreó todas las celdas que tienen validación de datos. ¿Ve? Entonces, yo ya sé aquí que todos estos rangos de celdas tienen validación de datos. ¿Ok? Vean. Yo me puse en cualquier lado. Le di buscar y seleccionar. Validación de datos. Y él me marcó. Entonces usted ya sabe, ¿verdad? Dónde tiene que ir a buscar. Y ver qué validación tiene, porque a lo mejor quiere cambiar una validación o a lo mejor quiere agregar más celdas a esa validación. Otra forma de buscar también las celdas que están validadas, lo podemos hacer también con la combinación de teclas, con la tecla F5. Le damos F5 y nos aparece acá este cuadro de diálogo, vean. Entonces acá nosotros le decimos especial. ¿Me van siguiendo, estimadísimos? ¿Están ahí? Yo me perdí, perdón, que vengo entrando. ¿En qué se perdió? Aparte de Carmen, ¿alguien más se perdió o me van siguiendo todos? Me quedé en buscar y seleccionar. ¿O voy muy rápido? ¿O voy bien? ¿Me van siguiendo? Va bien, me va siguiendo. Va bien. Muy bien. ¿En dónde se perdió, Carmen, entonces? Me quedé en buscar y seleccionar. Ah, es que estoy entrando, perdonen que. Sí. No, yo les decía que como hicimos juntos todas estas validaciones, ya sabemos a dónde están, ¿verdad? Y en qué celdas consideran las validaciones. Pero pueda que no nos recordemos o pueda que otra persona consulte esta hoja y no sepa a dónde están todas las validaciones, más que todo en esta hoja que hay muchas. Entonces, una forma de hacerlo es, les decía yo, nos vamos a la cinta inicio, la cinta de opciones inicio. Le damos buscar y seleccionar aquí en la sección edición, buscar y seleccionar. Y acá nosotros le damos validación de datos. ¿Qué vamos a buscar? Todas las celdas que están con validación de datos. Le damos ahí y él nos marca todas las celdas que tienen alguna validación. Entonces aquí están todas las validaciones que hemos hecho. Le hemos hecho validación a este rango, a este, a este, a este, a este y a este. Y ya usted ahí define, pues, o determina si quiere modificar, qué validación quiere modificar o quiere agregar más. Gracias. Otra forma de hacerlo también, les decía, es con F5, con la tecla F5. Usted le da F5, le aparece este cuadro de diálogo y aquí le damos especial. Le damos especial. Entonces, al darle especial, nos aparece este cuadro de diálogo. Y ahí nosotros marcamos donde dice celdas con validación de datos. ¿Vean? Celdas con validación de datos. Marco esta opción y le digo, quiero verlas todas o solo quiero ver las celdas con validación de datos igual a la que donde estoy ahorita ubicado, la celda activa. Te voy a dar solo los iguales a la celda activa. Entonces, aceptar. Y ahí me dijo él, todas estas tienen esa validación, ¿vea?
¿Ok? Ahora, si yo le doy F5, especial, y le digo celdas con validación de datos, todas, ok, aquí le voy a dar todas, todas, aceptar, y igual que el anterior que lo hicimos con buscar y seleccionar, me marca todas las que tienen una validación definida. ¿Estamos claros, estimadísimos? Súper claros. Estamos claros. Muy bien. Entonces ahí ya no nos perdemos, ¿verdad? Ya sabemos dónde están las validaciones de datos. Pero resulta que, imagínense que yo quiero extender, por ejemplo, mi validación. Por ejemplo, voy a agregar más, voy a agregar otros alumnos, por ejemplo, acá. Entonces yo quiero extender mi validación a estas otras celdas. Entonces acá tenemos dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una, usted marca el rango, se va a datos, validación de datos. Entonces, una manera es borrar esa validación que tenemos y volver a marcar el rango que queremos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, y yo estoy marcando un rango, pero Excel se ha dado cuenta que en otras celdas hay validación de datos ya, ¿verdad? Entonces me dice él que la selección contiene algunas celdas que tienen validación de datos. Y me dice que si quiero extenderla. Entonces yo le digo que sí. Perdón que interrumpa. ¿Cómo? Perdón que interrumpa. No sé si es mi internet o se le escucha cortado. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué es el internet? Que me... yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Ah, pues es su internet. Ok, gracias. Qué vergüenza. Ok, entonces vean aquí, yo ya extendí mi validación, le doy a aceptar. Entonces ya la validación ya llegó a estas otras celdas. Ok. Ya llegó a estas otras celdas. Esa es una forma de hacerlo. Voy a deshacer lo que hice, por ejemplo, y sigue la validación. Voy a deshice lo que hice, o sea, le di revertir. Y la validación siempre está solo en esta celda de acá. ¿Vean? Y aquí ya no hay validación. Pero yo quiero validación en todas estas, ¿verdad? Pero aquí no hay validación. ¿Ven? Aquí no me aparece la lista ni nada. Entonces, una forma más fácil de hacerlo también es que usted le da, se ubica en la celda donde tiene validación, en este caso me voy a ubicar en esta. Le doy copiar, vean bien, copiar. Y hoy le voy a dar pegar. Pero le voy a dar un pegado especial. ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevamente. Primero, me ubico sobre la celda que tiene la validación. Le doy copiar. Luego usted tiene que marcar donde va a pegar, ¿verdad? Entonces marcamos el rango donde voy a copiar. En este caso, yo le voy a decir pegar, pero voy a hacer un pegado especial. Pegado especial. ¿Qué voy a pegar? Voy a pegar nada más la validación de esas celdas. ¿Vean? Pegado especial, pegar validación. Le doy a aceptar. Y ahora, igual estas celdas tienen la misma validación que tenían las otras. ¿Ok?
Y eso les jala a todos los nuevos que acaba de agregar. Así es. Buen truco. Sí, es que la validación que copia él es la misma que está acá, ¿verdad? Que es el rango que hicimos acá, que lo vinimos a traer acá. ¿Ok? Entonces aquí yo no puedo meter nada. Solo los que están en ese rango. Y así puede hacer usted con cualquier otro rango que tenga. Y pues haría lo mismo si arrastramos. Si arrastramos. ¿O no arrastraría la validación? Veamos. Voy a deshacer lo que hice. Ahí no tengo nada. ¿Qué pasa si yo arrastro? Pero es que aquí si yo arrastro, lo que me va a copiar es el contenido, ¿verdad? Vean. Me copia el contenido. También copia también copia la validación, entonces, sí. Entonces acá lo que tiene que hacer usted es copiar el contenido, arrastrar, copiar y de ahí borrar, ¿verdad? Borrar todo lo que usted tiene allí y dejarlas en blanco para que usted siga llenando. Quizás aquí la desventaja sería es que si son mucho más celdas, va a tener que borrarlas todas otra vez. Mientras que en formato, pegar formato de validación, solo se las deja se las pega vacías. Se las deja vacías. Bueno, entonces veamos algo más. ¿Queda alguna duda con esto? ¿O ahí estamos? Claro, como la horchata. Claro, como la horchata. Muy bien. Vale, vean, también dijimos al inicio de este tema que, por ejemplo, cuando yo intento meter un dato diferente al de validación, me da un error acá, pero este error es propio de Excel, ¿verdad? Aquí solo me dice Microsoft Excel y me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, eso me da un mensaje, podríamos decir, un mensaje general, un mensaje genérico, ¿verdad? Entonces, yo puedo personalizar esos mensajes. ¿Cómo hacemos? Igual me voy yo en el rango, en la validación que tengo definida, datos, validación de datos. Y acá tengo yo dos viñetas, dos pestañas más. Una que dice mensaje de entrada y otra que dice mensaje de error. En mensaje de entrada yo puedo configurar un mensaje que me dé en la celda cada vez que yo estoy ubicado en ella. A veces este mensaje es un poco molesto porque ahí le está apareciendo el mensaje todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, acá usted puede configurar el mensaje, por ejemplo, diciéndole el título de la cajita de diálogo va a ser nombre y le va a poner introduzca nombre de la lista. ¿Ok? Si yo lo voy a aceptar acá, vean, él me pone un mensaje. Solo que vamos a eliminar esto porque se me olvidó marcar el rango, ¿verdad? Validación de datos. Y acá el mensaje de entrada. Nombre. Ingrese un nombre de la lista. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cada vez que yo esté ubicado en esa celda, me va a estar dando ese mensaje. ¿Vean?
Entonces, usted puede hacer eso, ¿verdad? A veces, pues, un poco molesto estar ahí viendo el mismo mensaje. Y si nosotros acá, ¿verdad?, le decimos que no muestre el mensaje, pues no lo va a mostrar. Aquí solo lo di en esta celda, ¿verdad? No lo muestra, ¿verdad? Pero si usted quisiera un mensaje ahí descriptivo para que el usuario tenga claro lo que tiene que hacer, ahí es donde se configura. ¿Ok? Vamos a dejarlo que lo muestre. Entonces, ahí me da el mensaje. Y, por ejemplo, acá, que aquí no hay una lista, sino que es una validación que la nota tiene que ser entre 1 y 10. Podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Mensaje. Entonces ya hay un mensaje. ¿Ve? Entonces eso lo puede hacer en todas las validaciones que usted tiene, meter un mensaje para que el usuario tenga claro lo que tiene que ingresar. Pero, si aún así el usuario intenta meter otro dato, por ejemplo aquí 0, ¿verdad? Le va a dar, aunque tenga él ahí el mensaje, muchas veces no le hacen caso y ponen otro dato y siempre le va a dar un mensaje acá, siempre de restricción, que le va a decir, mire, 0 no puede ir, ¿verdad? Le estoy diciendo que es entre 1 y 10, ¿verdad? Pero él aún así lo mete, ya Excel pone su validación propia, con este mensaje propio. ¿Ok? Entonces, este mensaje que aparece acá, también lo podemos validar nosotros, ¿verdad? Ese mensaje que aparece ahí tiene tres caminos. Usted puede avisarle, restringirle, así como está acá, el default es restringido, es decir, si usted no mete el dato correcto, no lo dejo pasar. O puede decirle, mire, usted está metiendo un dato incorrecto, pero aún así quiere ingresarlo. Esa es otra opción. Y hay una tercera opción donde solo le informa, ¿verdad? Y ahí usted decide. Entonces, ¿a dónde se configura eso? Vamos a ver acá. Vamos a volver a marcar el rango. Vamos a validación de datos. Le voy a quitar ese mensaje porque no me gusta que me esté apareciendo. O bueno, se lo dejamos. Entonces vamos a configurar el mensaje de error. Vean acá. Acá en mensaje de error yo tengo tres opciones. Este mensaje dice de alerta si el usuario introduce datos no válidos. Entonces, hay tres formas o tres estilos. Uno es alto. Le vamos a poner aquí título nota, por ejemplo. Y el mensaje de error es la nota ingresada es incorrecta. Si nosotros le damos alto, vean, hoy nos va a salir un mensaje ya más descriptivo, pero no nos va a dejar pasar media vez no cumpla la validación que nosotros le hemos puesto. Vamos a dar a aceptar y ahora voy a tratar yo de poner aquí 0. Entonces, vean, ya el mensaje ya es más descriptivo. Dice, anota, la nota ingresada es incorrecta. Entonces, o cancela,
o vuelve a reintentar meter otro valor. 11. No, ¿verdad? La nota ingresada es incorrecta. Entonces, si le doy cancelar, me va a dejar la nota que tenía al inicio. Ahora, ese era el mensaje que no lo deja pasar, ¿verdad? Pero imagínense que le dicen, no, es que a veces sí, hay alumnos que definitivamente tienen cero, entonces no podemos poner entre 1 y 10, ¿verdad? Ah, entonces usted dice, le voy a cambiar entonces la restricción a esa validación. Marcamos el rango, validación de datos, y ahora el mensaje de error ya no va a ser de alto, sino que va a ser de advertencia. ¿Se fijan? Ya no va a ser alto, sino que va a ser de advertencia. El mensaje podemos dejarle el mismo, ¿verdad? Le damos a aceptar y vamos a ver cómo se comporta acá. Entonces, 5 no da problema. 7 no da problema. 0, vean, el mensaje que me da ahora es un mensaje de advertencia. Dice, mire, la nota ingresada es incorrecta. Aquí incluso le podemos poner, ¿verdad? Y la nota ingresada es incorrecta, tiene que ingresar entre 1 y 10. Pero aquí le decimos, la nota ingresada es incorrecta, ¿desea continuar? Si usted le da no, le va a pedir que ingrese otra vez la nota. Pero si usted le da sí, le va a permitir que deje el cero, ¿vean? Entonces, es un mensaje de advertencia. Ya no es una restricción. Y lo mismo en todo el rango. Aquí yo puedo poner cero también. Le puedo decir no, lo voy a cambiar al correcto. O le puedo decir sí y le deja el cero. Y está también el mensaje, el tercer mensaje, que es el mensaje de información. Este es lo mismo, ¿verdad? Le va a informar, pero ahí usted decide también qué hace, ¿verdad? Veamos este qué hace, le damos a aceptar. Y aquí igual, pongo yo 7, no hay problema, 0. Entonces me dice, la nota ingresada es incorrecta. Si le doy a aceptar, él continúa sin ningún problema. Lo mismo acá. La nota ingresada es incorrecta. Si le doy cancelar, pues me lo deja como estaba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el 5, con el 0, la nota ingresada es incorrecta. Le doy cancelar y me lo deja como está. Ok, entonces ahí usted puede personalizar esos mensajes, puede dejarlos de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a la descripción que usted quiere que el usuario tenga para que tenga más claro, ¿verdad? Para darle más claridad en los datos que tienen que ingresar. Por ejemplo, aquí sería interesante, ¿verdad? Porque aquí puede empezar alguien a ingresar datos y le va a dar el problema este, ¿verdad? Y va a decir, ¿y por qué es que me está dando error? Ahí no sabe por qué. No sabe por qué le está dando ese error. Yo quiero poner por ejemplo, acá. Este alumno es destacado por su nota de 10. Yo quiero poner esa observación, pero no me deja, ¿verdad? Porque tiene la restricción. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a usar nosotros vamos a usar nosotros entonces
un mensaje informativo para que el usuario sepa por qué es que le está dando ese error. Entonces ahí es donde son más útiles, ¿verdad? Marcamos, nos vamos a la validación que tiene. Recordémonos que la validación que tiene es de máximo 20 caracteres. Entonces el mensaje de error es de alto porque no queremos que ingresen muchos datos. Y aquí le podemos observar, ¿sí? La observación que ingrese no tiene que pasar los 20 caracteres. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Ahora sí, ya el usuario ya va a saber, ¿verdad? Porque es que le da ese problema. Por ejemplo, vean, ahí dice, la observación que ingrese no tiene que pasar los 20 caracteres. Ah, entonces hoy sí ya se puede dar cuenta, ¿verdad? Porque es que le está dando ese problema. Y a este alumno es destacado, ya puede reducir, porque ya sabe cuál es el problema. Todavía hay más de 20, quiero ver. 4. 5, 6, 7, 8. Alumno destacado. Todavía. Ok, ahí pasó. Pero ya el usuario ya se da cuenta por qué es que está sucediendo eso. Entonces, esos son los casos donde usted puede utilizar estos mensajes personalizados. Es donde es útil que usted personalice esos mensajes de error. ¿Ok? Lo mismo puede hacer usted con todas las validaciones que tiene ahí ingresadas. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, estimadísimos? ¿O está todo claro? Con el mensaje de error, claro. Veo que tiene un chequecito ahí, o sea que si yo por error le quito ese chequecito, no va a hacer todo lo que le estoy pidiendo. En la validación. Ajá, en la validación, en la parte de arriba donde le colocamos el mensaje, tiene un check. Bien. Correcto. Si yo me equivoco y por error se lo quito, no hace nada lo que le estoy pidiendo. Sí, correcto. Pero, gracias. Ya, o sea, el mensaje ni se lo restringe, ¿verdad? Entonces, ahí es como que usted esté diciendo, mire, no ingrese ningún mensaje, pues no. Entonces, no tiene sentido la validación. Por eso es que Excel siempre, acuérdense que cuando le hicimos la validación, siempre había ahí un default, ¿verdad? Entonces, este es recomendable no quitarlo porque si no, no tiene sentido la validación. Y el que sí quizás es recomendable quitar es este, ¿verdad? Porque yo siento que estarle repitiendo al usuario eso, pues es. Incluso le quita visibilidad. Le quita visibilidad. Entonces, ese sí quizás no. Yo digo que ese no es muy útil porque si usted en el mensaje pone. Usted puede poner en el mensaje de error, puede poner más descriptivo lo que quiere hacer, ¿verdad? Aquí me he pasado. ¿Por qué?
¿Cómo que no tiene? ¿Por qué no me está dejando quitarle ese mensaje? Ahí está. Y quizás no todos lo tienen. Ahí ya se lo quitamos. Pero sí, siempre le queda el mensaje de error, ¿verdad? Bueno, y también acuérdese que, por ejemplo, en estos casos donde nosotros, dependiendo de la restricción que le dejemos, nos deja pasar, ¿verdad? Entonces, ya cuando sucede algo así, que nosotros sabemos que hemos dejado restricciones, que solo advertencias, al final no han sido restricciones porque le permitimos pasar al usuario en este caso, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros usamos también validación de datos, rodear con un círculo datos no válidos. ¿Ven? Por eso es que están estas opciones acá, ¿verdad? Porque él le puede dar chance de que usted pase. Entonces ahí, vean, él le dice, mira, acá ¿verdad? Tiene datos incorrectos que usted ha permitido que sean ingresados. Entonces, una manera de corregir, de quitar estos círculos, les dije, era corrigiendo los datos, ¿verdad? Por ejemplo, usted pone aquí una nota correcta, ya le quita el círculo. Acá también le pone una nota correcta, ya le quita el círculo. Lo mismo acá en las fechas. No atiende a 02 del 12, sino que 02 del 11, por ejemplo. Ya le quito el círculo. Pero si usted quiere permitir esa permisión, la hizo a propósito, entonces usted solo nota, ah, bueno, aquí sí, por un caso especial era esta fecha, o por un caso especial era esta observación, o acá, ¿verdad? Por un caso especial era cero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no va a corregir porque son casos especiales que usted permitió. Entonces, usted se viene acá y ya vio cuáles son los datos que están alterados o permisivos y le da a borrar círculos de validación. Entonces, él ya se lo deja como si nada. Ok. ¿Estamos estimadísimos? ¿Alguna duda? Sí, yo, macizo. Sí. En el caso de la validación para las observaciones, los espacios también cuentan como caracteres. Sí. Ah, ok, una duda adicional. ¿Se Sí. pueden establecer dos validaciones a la misma columna? Por ejemplo, en la de nombres, establecer la validación de la lista y también la cantidad de caracteres que se van a ingresar. Bueno, aquí en la validación de lista no, ¿verdad? Porque aquí ya es una lista. Sí hay trucos para hacerlo, por ejemplo. Eso es una validación ya personalizada. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vean. Yo quiero, ahí vamos a hacer un ejemplo, pero de lo que usted me está diciendo, dos validaciones, ¿verdad? En una misma celda. Eso es, ¿verdad? Sí, de hecho a eso me refiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya ahí eso se hace con una validación personalizada y se hace con funciones. Es decir, por ejemplo, vamos a ver.
Usted me dice, mire, ahí en observación yo quiero que solo ingresen mayúsculas y que solo sean texto, que no me vayan a ingresar ahí números, porque a mí números no quiero ahí. Es decir, que yo ingreso números, ¿verdad? No, yo quiero que solo sea texto. Entonces, para eso ya es que usamos las validaciones personalizadas, ¿verdad? ¿Y qué son las validaciones personalizadas? Bueno, ahí ya es una combinación de funciones que usted usa para que para validar el dato, ¿verdad? Entonces, supóngase que nosotros queremos, vamos a hacer un ejemplo de acá, por ejemplo, de fecha de ingreso. Entonces me dicen, mire, pero esta fecha de ingreso solo quiero que sea a partir de ahora. No me vaya a meter fechas antiguas porque ya pasaron, ¿verdad? Entonces, acá, lo que tendríamos que tener es una validación personalizada que me diga que solo pueda ingresar fechas de hoy en adelante. Entonces, acá, para eso, lo primero que usted tiene que hacer, lo primero que usted tiene que saber qué funciones usar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que hay una función que se llama hoy, y lo que hace es que esa función me devuelve la fecha de ahora. Entonces yo digo, bueno, entonces en fecha de ingreso voy a poner datos, una validación de datos. Fíjense bien. Voy a poner una validación de datos personalizada. Vean. Esa va a ser una validación personalizada. Entonces, las validaciones personalizadas lo que llevan es lo que llevan es una fórmula. ¿Ok? Entonces aquí yo le voy a decir, mire, la fórmula va a ser igual a la celda I4, que es la primera, que la celda I4. I4. Sea mayor que mayor o igual podría ser, ¿va? Mayor que la fecha de hoy. Pero no le puedo dejar ahí un valor fijo porque mañana va a ser la fecha del día va a ser otra, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros le hacemos en las personalizadas es que ponemos una fórmula y le doy a aceptar. Entonces, con eso, le estoy diciendo que aquí no puedo meter fechas menores que el día, solo mayores que ahora, ¿verdad? Menores no. Por ejemplo, si yo pongo aquí 15 de septiembre del 23, miren, me va a dar un error. ¿Okay? Si yo le pongo incluso la de ahora, me va a dar error. Sí, porque le dejamos mayor. Pero si yo le pongo 17 del 10 del 23, ya me dejo pasar. Entonces ahí estamos usando una validación personalizada. Ahora vámonos al caso que el compañero nos está diciendo. Mire, sí, pero yo en una misma celda quiero tener dos validaciones. Ah, entonces hagamos una validación personalizada. Hay otras formas de hacer también eso con otras funciones más complejas. Por ejemplo, hay una función indirecto que se llama. Pero acá, media vez usted domine el tema de las funciones, no va a tener problema. Entonces, primero nos dijeron que tenemos que usar solo mayúsculas. Entonces, yo sé que con la función mayús, yo convierto, por ejemplo, un dato, ¿verdad? Lo convierto a mayúscula. ¿Vean? Entonces,
con la función mayúscula, yo convierto un dato en mayúscula. Pero también me dicen, fíjense que aquí solo quiero permitir mayúsculas y que solo ingrese en texto. Ah, entonces tengo que yo buscar una función que me diga que el contenido de una celda es solo texto. Entonces igual, ¿verdad? Tenemos por ahí una función que se llama es texto. Es texto. Y esto lo que me hace es que me dice, me devuelve verdadero, ¿sí? Y la celda a la que yo estoy haciendo referencia es texto. En este caso, la H5, que es esta. Si yo le pongo esto, me pone falso. Quiere decir que eso no es texto. Si yo le pongo texto, entonces sí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya van dos funciones aquí que usted tiene que tener claro cómo utilizarlas. Entonces, después, para hacer las dos validaciones, yo tengo que usar una función que me permita averiguar si esas dos validaciones son ciertas, ¿verdad? Entonces, para eso, nosotros usamos otra función también que se llama función y. Fíjense que esta función comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Es decir, si yo tengo dos argumentos o dos condiciones y las dos condiciones son verdaderas, entonces él me va a devolver verdadero y si es verdadero, me va a dejar pasar la validación. Entonces, de esa manera podemos validar eso. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Fíjense bien. Por ejemplo, yo le puedo decir y. Primero yo voy a averiguar si Bueno, y se me olvidó explicarles esta otra función también. Igual, la función igual lo que hace es que me comprueba si dos cadenas son iguales. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo acá. Mira, imagínense que yo tengo acá Ana y tengo Josué. Y quiero usar la función igual. Entonces yo le digo igual. Que me compare este texto con este otro. Si son iguales me va a volver verdadero. Si no me va a devolver falso. Entonces aquí me devolvió falso. Es decir, no son iguales. Pero si yo le pongo acá así. Entonces ya me vuelve verdadero. Si son iguales. Entonces, con todo este tipo de condiciones son con las que usted tiene que jugar para poder hacer la múltiple validación acá. Entonces, si nosotros nos vamos a poner, tendríamos que construirla primero aparte, ¿verdad? Y acá yo le tendría también, como les dije, usar la función y. Entonces, voy a comprobar que los dos argumentos, que el texto que se esté ingresando sea texto y que sea en mayúscula. Entonces, para ahí, yo tengo que comprobar que dos condiciones se cumplan. Entonces, para eso uso la función y. Y luego, voy a usar la función igual. Y en la función igual, yo le voy a decir primero, que me valide, por ejemplo, esta celda, que me valide si es
si es mayúscula, esta celda. Ahí yo le estoy diciendo, mire, vaya a traerme el valor de la celda K17, que es sana. Y ahí conviértemela en mayúscula, que es sana. Si son iguales las dos, va a ser verdadero. Si no, va a ser falso. Pues eso, pero ese es un argumento, ¿verdad? Y ahí vamos con otro argumento. ¿Cuál es el otro? Es que sea texto. Vean. Que sea texto. ¿Quién? Esta celda. ¿Ok? Entonces aquí es falso. ¿Por qué? Porque sí es texto, pero no es mayúscula. Si le ponemos mayúscula, verdadero, ¿vean? Entonces, tendría yo que pasarla ya en mi, en mi validación, ¿verdad? Entonces, hacemos lo siguiente. Marcamos todo. Aunque en realidad se puede. Ok. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner toda esta fórmula que está acá. Miren. Yo voy a hacer esto para que no me cueste. Aquí, que en este caso va a ser la H4. La H4. Le pongo validación, validación de datos. Aquí le voy a decir que es personalizada. Y aquí me va a pedir la fórmula. Que en este caso no es la H4. H4. Perdón. H4. Es la H4. Y H4. Vaya, entonces acá me tendría que funcionar eso. Primer error, ¿verdad? Bueno, aquí le voy a cambiar este mensaje porque esa era la otra validación. Pero aquí vean, no me deja pasar porque estoy introduciendo un número, ¿verdad? Y hemos dicho que solo texto. Ok, le pongo texto entonces. Esta es observ, por ejemplo. Tampoco me deja pasar. Porque no es mayúscula. Pasar porque es mayúscula. Tiene que ser mayúscula. Entonces, le voy a poner en mayúscula esta observación. Y ahí me dejó pasar. ¿Ok? Entonces, de esta manera se hacen múltiples validaciones, pero ya ahí es un conjunto de funciones anidadas que usted tiene que hacer para hacer esa validación. Si gustan, mañana, si hay alguna duda, pues mañana refrescamos esto para que quede un poquito más claro. Mañana tendríamos que empezar ya otro tema. La cuarta semana. Pero sí, si quieren, le dedicamos unos minutos para terminar de afinar esto y compartirles ese ejercicio. ¿Les parece? Sí, sí, eso le iba a preguntar, si nos podía compartir esos ejercicios que ha hecho, solo para nosotros ir como probando. Correcto, con mucho gusto. Mañana se los voy a compartir. Creo que les debo el de esto de validación de datos y el de formatos condicionales, creo también que les debo. Mañana se los comparto y terminamos de ver este tema para enseñarles también que pueden hacer validaciones personalizadas
de otro tipo, ¿verdad? No solo de la que hemos hecho ahorita, es una de las más complicadas porque el compañero por ahí nos preguntó, pero ahí lo que usted tiene que hacer es dominar la función. Entonces mañana vamos a dedicarle unos minutillos antes de empezar el nuevo tema y también les comparto los ejercicios. ¿Les parece? Súper bien. Por la licencia. Sí. Ok. Bueno, llegamos hasta aquí entonces y tengan todos muy buenas noches, que descansen y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, feliz noche a todos. Buenas noches.